Hola, buenas. Voy tocado de la garganta. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Real Madrid. Episodio 28. Así es, pues episodio 28 aquí en Twitch, evidentemente. En YouTube ya vamos por el... Bueno, en YouTube tenemos ahora mismo, con el episodio 27 del otro día, hasta el 102. Pero en Twitch, sí, es el episodio número 28, lo que quiere decir que es el directo número 28. Y que hemos tenido ya 27 anteriormente. ¡Bienvenidos! Al inicio de la quinta temporada de este modo de carrera con el Real Madrid. Hoy vamos a hacer fichaje, vamos a hacer ventas, vamos a plantear una nueva plantilla, como siempre hacemos. Y a ver qué nos encontramos, ¿no, chicos? Pongo musiquita por aquí de fondo. Un momento. Quito el altavoz. Y nada, pues bienvenidos. Vamos a ver cómo organizamos nuestra plantilla. No sabéis que tenemos una plantilla bastante amplia. Muchos jugadores. Algunos tendrán que salir, otros que... quedarse de alguna forma porque no encontremos destino para ellos. Como ya sabéis, esto es muy complicado, ¿no? Siempre hay muchos jugadores que se acaban quedando por X o por Y. Vamos a ir viendo todo un poco. Ya empezamos esta quinta temporada ligeramente en el directo de la semana pasada, ¿vale? Que tuvimos esa Eurocopa, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Eurocopa con la selección española. Caímos en cuartos de final frente a la selección holandesa. Y hemos hecho ya algún fichaje, como el de Eric García, que es una apuesta de futuro. Viene como quinto central en este momento, pero con intención de que sea algo más. No sé por qué no aparece ahí. Bueno, aparece aquí, pero hemos fichado a Eric García. De hecho, salía aquí en las noticias. Bueno, pues he fichado a Eric García. No aparece aquí. Aquí está el fichaje, ¿no? Real Madrid, aquí está el fichaje de Eric García por 30 millones de euros. Además, no es que haya sido barato. Bueno, pues Eric García llegó como quinto central a la plantilla. Va a entrar en esa rotación. Veremos si sale Militao, si sale... No sé si sale Militao, sí que tampoco hay más opciones. Veremos si sale Militao. A partir de la salida de Militao, pues podríamos ir dando entrada a un Eric García que debe ser importante en el nuevo ciclo de la selección española. En cuanto a Real Madrid, pues este es el 11 que planteamos en el episodio, en el directo anterior. Como digo, hicimos un pequeño inicio de esta quinta temporada y ya fuimos decidiendo cosas. Cosas como que... La verdad que no lo recuerdo. Bueno, pero cosas como que Rodrigo, de inicio, va a ser el extremo derecho titular, ¿vale? Rodrigo Goes. Vamos a apostar por el brasileño y va a ser nuestro extremo derecho titular en esta temporada. El resto del 11 es ya conocido. En el extremo derecho titular teníamos a Mikel Oyarzabal, pero bueno, es que dio un rendimiento, la verdad, bastante bajo. En cuanto al resto del equipo, pues mantenemos lo que teníamos. Courtois, Alexander-Arnold, Varane, De Ligt, Mendy, Casemiro, Valverde, Odegaard y Rodrigo, Mbappé y Erling Braut Haaland, ¿vale? Eso es lo que tenemos ahora mismo en el Real Madrid en nuestro 11 titular. Como suplentes, Andriy Lunin, Tomiyasu, Militao, Pau Torres, Marc Cucurella. Vale, ya sabéis que siempre... que nos podemos quedar, aunque yo he puesto esa regla, ¿no? De quedarnos con dos suplentes con más 85 de media. Uno es Marc Cucurella y el otro... Si yo no me estoy equivocando, es Takefusa Kubo. Lo compruebo ahora, pero creo que sí, que era Takefusa Kubo. En cuanto al resto de suplentes, pues bueno, ya veis por ahí. Lunin, Tomiyasu, Militao, Pau Torres, Cucurella. Centro del campo, Camavinga, Reinier, Kubo. Y arriba tendríamos a Aubameyang y Tuca. Y habría que reestructurar un poco esto con Rodrigo y Bernardo. Y no sé quién entraría, la verdad. No sé quién entraría, pero es que tenemos tantos jugadores en plantilla. Es que está Renato Sánchez, todavía está en plantilla. Está Mikel Oyarzabal, está Bernardo Silva. Jugadores hay de sobra, está Claesson por aquí. Que no tiene un nivel super top, pero que está por aquí. Mason Greenwood, Vinicius Jr. Es que jugadores hay de sobra. Jugadores hay de sobra en este momento, ¿no? Entonces, podemos dejar esto planteado así, porque al final, si los jugadores no acaban saliendo, pues nos los quedaremos e iremos dándole oportunidades. Si entramos aquí al menú de plantilla, vamos a encontrar los jugadores que puse transferibles y cedibles, que ahora mismo ni lo recuerdo. ¿A quién consideré yo? ¿A quién dejé yo? No sé a quién dejé yo. En lista de cedibles Greenwood, en lista de cedibles también Mikel Oyarzabal. Kubo es el que, vale, Kubo es el que nos íbamos a quedar. Los dos jugadores por encima de 85 de media son Cucurella y Kubo. Vale, confirmado. Y después el resto de jugadores que se queden en plantilla, pues, a ver, Greenwood está cedible, Oyarzabal está cedible, Bernardo Silva hemos apostado por venderlo, también Vinicius apostasteis vosotros por venderlo. Aubameyang y Tuchel también lo vamos a vender. Y después hay muchos para ahí cedibles, transferibles, ¿no? Ya de estos jugadores un poco menos útiles. El mercado, pues está a 15 de julio y es cuestión de ir avanzando e ir viendo lo que nos sale. En cuanto a fichajes, pues en principio no va a haber. Es que en principio no va a haber, es que con una plantilla ya tan amplia como la que tenemos, no va a haber fichajes. Es que no va a haber fichajes. Y lo que sí va a haber son ventas. Eric García, por ejemplo, que es el fichaje que hemos hecho de la selección española, ¿no? Por cierto, fichajes... lo voy a comprobar, pero diría que son dos. Diría que está, por un lado, Eric García, como comentaba. Y por el otro está el Rillén de...
de Handanovic, que es este Jasmine Krainc, no sé cómo se pronunciará. A ver, lo compruebo, sí, efectivamente son los dos fichajes que hemos tenido. Y también el ascenso de un jugador del filial, de punto González. Aquí, Carlos González. Carlos González con potencial. Potencial. cuando muestra tener gran potencial, ¿vale? Es decir, un potencial entre 81 y 85 de media. Pues eso es lo que tenemos, chicos. La plantilla ya la vimos por encima en el directo anterior, como digo. Hicimos renovaciones, estuvimos viendo los planes de desarrollo. Estuvimos dos horas, una hora y media o algo así, mirando solo cosas de este comienzo de la quinta temporada. Entonces está ya todo bastante claro. Y es cuestión de, ahora en este directo, ir avanzando en el mercado, ir viendo qué ofertas recibimos, a partir de ahí ver qué podemos hacer o cómo nos podríamos reforzar en caso de que vayan saliendo jugadores. Pero es que claro, es que para los puestos de arriba, es que ojo a la competencia, ojo a la competencia solo de los suplentes. Reinier, Greenwood, Oyarzabal, Bernardo Silva, Vinicius, Roberto Rivera y Wamangituka. Siete jugadores con mínimo 82 de media. Es que es un escándalo, es una locura. Así que, bueno, pues eso es lo que tenemos para los puestos de arriba, donde necesitamos varias salidas. Así que iremos viendo qué ocurre a lo largo de este mercado. ¿Algo más? Pues en principio no. Bueno, Roberto Rivera, la gran esperanza de la nueva selección española, potencial para destacar a este jugador, la gran esperanza de la selección española y de nuestro Real Madrid, jugador sacado de la cantera. Después Eric García es, detrás de Pau Torres, el defensa central con más potencial, así que por eso lo hemos fichado y por eso queremos potenciarlo aquí. Y en caso de que salga Renato Sánchez, pues ya miraríamos algún centrocampista español también. Oyarzabal con 91 de media no ha dado rendimiento en el Madrid, pero tampoco me quiero desprender de él porque es un jugador que está progresando bien y tal. Bueno, pues es cuestión de ir esperando. Es cuestión de ir esperando y de ver qué nos ofrece el mercado, ¿vale? Sin más, veamos los objetivos. Vamos a ver los objetivos y empezamos a darle ya al mercado. Para el desarrollo juvenil no hay objetivos. Difusión de la marca, 10 partidos con al menos un gol anotado en partido fuera de casa esta temporada. Vale, algo que vamos a cumplir sí o sí. Termina la temporada con un margen de beneficios de 325 millones de euros. Esto llevamos ya al 11%, y estamos a 15 de julio. Llevamos dos semanas y ya un 11% de esto, así que seguramente lo vamos a cumplir. Ganar la Liga, ganar la Copa y ganar la Champions, bueno, los típicos. Hombre, Yeritais, ¿qué tal? Bienvenido. Deberías ir preparando el central que jugara la posición de De Ligt cuando salga Casemiro y De Ligt al mediocentro defensivo. Esa es la posibilidad, es algo que hemos comentado varias veces. Que es una posibilidad que tiene buena pinta, que se podría hacer. Pero claro, ¿de dónde me saco yo ahora un central? Es que no tengo sitio para fichar otro central. Pau Torres y Militao no van a llegar a ese nivel. ¿Por qué no van a llegar a ese nivel? ¿Realmente hay necesidad de mover a De Ligt al mediocentro defensivo? ¿Puede ser el sustituto de Casemiro? Perfectamente. ¿Qué es más fácil, encontrar un sustituto de Casemiro o un sustituto de De Ligt como central? Ahí está la duda, porque Camavinga ha ido jugando bien. Y parecía que se estancaba un poco al principio, pero Camavinga está con 85 de media y tiene 21 años, ¿no? Es que Camavinga tiene 21 años y tiene 85 de media, Que yo creo que el sustituto de Casemiro es Camavinga. Yo creo que el sustituto de Casemiro es Camavinga. 75 de media, 21 años, Está a nivel top. Está a nivel top y con el potencial dinámico, Camavinga va a romperla. De hecho, cada vez me parece mejor jugador Camavinga, Cada vez me parece mejor jugador Camavinga y yo creo que pinta muy bien. Está enfadado, a ver. ¿Está enfadado? Está descontento, ¿qué le pasa? Tampoco voy a prestar mucha atención a este descontento. Será porque está entrenando para ganar soltura. Bueno, chicos, pues lo dicho, todo visto, jugadores transferibles, cedibles. Creo que no hay mucho más que ver. En el filial no sé si ahora tengo algo. Si hay algún jugador así destacado, no hay nada destacado en el filial. Los ojeadores están activos. Hay dos ojeadores activos, uno en España y otro en Francia. Bueno, voy a mirar si puedo contratar un tercer ojeador. No ha salido ninguno 5-5, así que pasando. Pues todo visto. El presupuesto nos ha bajado un poco porque tuvimos que hacer muchas renovaciones. Ha habido jugadores que han pasado a cobrar un dinero peligroso. Y vamos a ver, voy a enseñarlo. Voy a enseñar cómo ha quedado la escala salarial después de las renovaciones, porque esto se ha roto un poco. La escala salarial...
ha pasado a ser un poco de locura, ¿eh? 500.000 ha pasado a cobrar Mbappé. El que más cobraba antes de estas renovaciones era Casemiro con 300.000. Mbappé cobra 500, 450 Casemiro, 300 Mendy, 280 De Ligt, 270... Bueno, Oyarzabal ya estaba cobrando esto. Pero bueno, 270 Oyarzabal, 250 Courtois, Varane o Bernardo Silva. Así ha quedado ahora mismo la escala salarial, ¿no? Los que más cobran de la plantilla. De aquí, Oyarzabal va a salir, al menos vamos a intentar que salga cedido, y Bernardo Silva tenemos intención de venderlo. A ver si cuela. A ver si cuela. Pues esto es lo que tenemos. Y ahora sí. Bueno, la nueva selección española... Bueno, sí, podemos verla así un poquito por encima. De hecho, mira, probamos... no sé si llegamos a probar este esquema. Creo que no llegamos a probar este esquema de tres centrales, pero lo probaremos, ¿eh? Lo probaremos en cuanto tengamos oportunidad, es decir, en el parón de selecciones de septiembre. Probaremos este nuevo esquema de la selección española con tres centrales. Pero, bueno, ahora mismo diríamos que el 11 puede ser este, con Pau López, Bellerín, Geray, Pau Torres y Marc Cucurella, Rodri, Fabián, Oyarzabal, Ferran, Marco Asensio y Ansu Fati. Pero no descarto para nada probar este esquema de tres centrales. De hecho, la convocatoria la hicimos pensando en este esquema de tres centrales. Porque he visto el nivel de los centrales de la selección española, pues quizá lo más lógico es esto. Haberle dado 370k y 3 millones de prima anual, y te dice que sí. Siempre acepta mucho de prima y menos salario. Pues... me la apunto para la próxima eso, ¿eh? Ya aquí no podemos hacer nada, pero sí que me la apunto para la próxima eso, ¿eh? De ponerle sueldos más bajos y ponerle primas más altas, vale. Vale. Lo intentaremos la próxima vez. Lo que pasa es que eran muchísimas renovaciones, tío. Eran muchísimas renovaciones las que teníamos que hacer y... tampoco me paré mucho a negociarlas. Por aquí típicos mensajes de no sé qué. Algunos que se alegran. Otros que se sorprenden. En fin. Voy a contestar la del medio para ir rápido. Y no estoy yendo rápido porque va lento los menús. No he estado disfrutando mucho de fútbol aquí, así que me alegro de saber que estás pensando en cederme a otro equipo. A ver, Miquel, escúchame. A ver si pasa el de la motito, tío, a ver si pasa el de la motito y puedo hablarle a Miquel, escúchame. Escúchame, Miquel, que no has disfrutado de fútbol porque tu rendimiento ha sido lamentable. Pero que, Miquel, has jugado 46 partidos. 46 partidos, ¿eh? Has disfrutado del fútbol aquí porque tu rendimiento ha sido bajo. Ha sido bastante bajo. Pero no me jodas. Bueno, voy avanzando de dos en dos, ya veis. He avanzado hasta el día 21 de momento. Casi una semana. Ofertas, de momento cero. Y seguimos a cero. Este juego de verdad es maravilloso, ¿eh? ¿Cuántos jugadores tengo entre cedibles y transferibles? Hacemos una cuenta rápida. Venga, si no me ha llegado ninguna oferta, hacemos una cuenta rápida. ¡Ojo! Oferta por Courtois. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué por Courtois? ¿Por qué? Ronaldo Cabrais y 66 millones. Pero de verdad... Venga, vamos a hacer una cuenta rápida, ¿vale? Venga, todos juntos. Venga, vamos a aprender a contar hoy aquí en directo. Contemos primero los cedidos, ¿eh? O los cedibles, mejor dicho. Uno, dos... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, apuntamos, ¿vale? 12 cedidos. Cedibles, perdón. 12 cedibles. Vamos a contar los transferibles. Venga, vamos a aprender a contar, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 16. 12 cedibles, 16 transferibles. Total, 28. 28 jugadores que quiero fuera del club. Vamos a ver cuántas ofertas llegan, ¿vale? Vale, de momento, 28. Vale, 28 jugadores queremos sacar del equipo. De momento ha llegado una oferta y no es por ninguno de esos 28. 28 jugadores que quiero sacar del equipo. 0 ofertas por jugadores de esos 28. Y una oferta por Courtois.
Venga, vamos a ver. Vamos a ver cuánto llega. Bailar, profesor, sí, sí. Sí, sí, completamente. Seguimos en cero ofertas, ¿eh? Seguimos en cero ofertas. Pasan los días. Hemos empezado el día 15, ¿eh? 27, 12 días. Mensajes, a ver, ¿qué pasa? Que por cierto, lo de la actualización de los jugadores antes no le he hecho ni caso. Oferta por Militao. Mira, no sabría decir si Militao está entre sus 28. No sabría decir, ¿eh? Lo que sí sé es que aquí hay que meter mano. Que antes he pasado porque estaba pensando aquí lo de los jugadores estos transferibles y tal. Estos que tienen menos 80 de potencial ni los voy a firmar. Y ahora el otro informe que es de franceses. De momento, mira, todo el que esté por encima de 80 los voy metiendo al filial. Si después son malos, pues fuera. Pero de momento los voy a ir metiendo. Flojitos, flojitos los informes. A ver, Militao, ¿estás dentro de esos 28? La salida de Militao, a ver, es algo que puede ocurrir. Militao puede irse, porque al final es un jugador que está estancado. Tiene 26 años, que no está mal. Militao no está dentro de esos 28. Pero claro, con el fichaje de Erin García, pues igual conviene sacarlo. Igual conviene sacar a Eder Militao de la plantilla. Así que, no sé por qué me he puesto a guardar, pero voy a guardar. ¿Qué haríais con Militao? Porque otra opción es vender a Tomiyasu y quedarnos con Militao como lateral derecho. Es otra opción porque además, por ritmo y tal. Bueno, Tomiyasu ha ido subiendo ritmo, ¿eh? Estaba bastante más bajo. Pero está ya en 80 de ritmo, pero es que Militao está en 86, ¿sabes? Es que Militao como lateral puede dar un buen rendimiento. De hecho, lo he utilizado varias veces como lateral a Militao. Es que la cosa estaría ahí, ¿eh? Entre Militao y Tomiyasu. Mira, vamos a hacer una cosa. Si la oferta es buena, lo vendemos y ya está. Que se vaya, te lo dice el capitán de este canal. Mira, vamos a hacer una cosa. Si la oferta es buena, vendemos a Militao. Uy, por cierto, aquí teníamos... Este es el pre-gen de Milan Skriniar. Vale, Militao. Se lo quiere llevar el Inter. Valor de mercado entre 54.400 y 80 millones, ¿eh? Eriksen y 5 millones, a ver. Me parece una broma... Me parece una broma, ¿eh? Voy a bajar a 75, que igual 80 es mucho. Claro, o sea, es que el precio de Militao está ahí, ¿eh? De hecho, le puse cláusula, 100 millones de cláusula. Que el precio de Militao es ese. Si el Inter no quiere pagar, pues Militao se quedará. Volvemos a hacer las cuentas. 12 días avanzados, 0 ofertas con 28 jugadores a los que estoy buscando salida, ¿eh? Es que 28 jugadores, es que te formas un equipo, ¿eh? Es que con 28 jugadores te formas un equipo. No un 11, un equipo. Por partes, Bernardo Silva paga la cláusula a la Juventus de Turín. Mira, una oferta. A ver, a ver, a ver. Voy a hacer aquí un gráfico. Ofertas. Vamos a hacer ofertas extra. Vale, ofertas extra van dos, la de Courtois y la de Militao. Y el otro, ofertas que me interesan, de momento va una. Que es esta de Bernardo Silva, que no llega a ser una oferta, pero sí, lo vamos a contar como oferta. Es el pago de la cláusula, 150 millones. Adiós, adiós, adiós. España, Españita, me ofrece la renovación, me ofrece la renovación Españita. Hostias, aquí me la han liado, ¿eh? Os explico, aquí me la han liado. Ah, porque voy a tener que hacer otra vez la convocatoria de la sección, tío. Y no me acuerdo a quién he convocado y a quién no he convocado. Ya no me veo en este club. No, tranquilo, tranquilo. Ni le voy a contestar, Bernardo, ni te voy a contestar, vete. Le voy a contestar para quitar la notificación, no por otra cosa. Vale, eso por un lado. Y ahora por otro, Vinicius, cambio de posición a segundo delantero. Sabéis que el Vinicius del multiverso es un Vinicius delantero centro que marca 40 goles por temporada. Este Vinicius, pues no está en ese nivel. Lamentablemente no está en ese nivel. Este Vinicius se ha estancado. Y este Vinicius... Vosotros decidisteis que se fuese, así que... Ahí queda. De hecho, a este Vinicius le faltan 500 semanas para ser delantero centro. Este Vinicius es un Vinicius que ha evolucionado mucho a ser extremo. Yo le he hecho el cambio de posición al segundo delantero. No sé si su precio aumenta, si su precio disminuye. Sé que... Mira, ha subido un 1%.
Pues bueno, Vinicius, segundo delantero, sigue transferible, vosotros habéis decidido que se vaya. Y yo cumplo con lo dicho por vosotros. Aquí, España, pues Españita, vamos a renovar con Españita, objetivo llegar a la final y ganar el europeo. Hemos quedado lejos de ganar el europeo, es que al final yo creo que ganar la Eurocopa o ganar el Mundial no se pueden plantear como objetivos, sinceramente. Yo opino que eso no se puede plantear, que es algo que no se puede plantear como objetivo, ya no solo en el FIFA, sino en la vida real también, ¿no? Yo creo que es algo que no se puede plantear como un objetivo. Pero bueno. La selección. Es que me han cambiado aquí toda la selección ahora, tío. ¿Qué os digo de la selección? No sé qué deciros de la selección. Yo creo que a De Gea me lo había cargado ya de la selección. Me suena a mí que a De Gea yo ya me lo había cargado de la selección. Me voy a llevar a Onésimo. Carvajal. Yo creo que a Carvajal me lo había cargado yo. Carvajal tiene 32, llegaría al próximo torneo con 34. Yo creo que a Carvajal yo me lo había cargado. Vamos a ir buscando por posiciones, vamos a hacer... Voy a hacer esto rápido, o intentar hacerlo rápido. A ver, Cucurella yo en la selección sí lo tenía. Grimaldo, Reguilón. Grimaldo, Reguilón, creo que tenía Grimaldo, Reguilón lo deja fuera. Y me falta Pedro Porro. Me falta Pedro Porro porque para jugar con carrileros creo que Pedro Porro puede ser una alternativa muy interesante. En cuanto a los centrales, Pau, Unai, Geray, Mario Hermoso y Jesús Vallejo. Me falta Eric García. Fuera Jesús Vallejo, dentro Eric García. Dentro Eric García, que lo hemos fichado con el Madrid además, es el central con más potencial después de Pau Torres. Y lo vamos a potenciar, o al menos a intentarlo en la selección. Uf, Borja Mayoral, ¿cómo que Borja Mayoral? Pues Roberto Rivera me lo llevo, por supuesto, Ansu Fati, Mikel Oyarzabal, a ver. Centrocampistas. ¿Quién me falta a mí de centrocampistas? Aquí me faltan nombres, ¿eh? Aquí me faltan nombres. Marcos Llorente me falta. El tiempo de Coque yo creo que ya ha pasado. Entre Saúl y Mikel Merino no sé quién me llevé. No sé quién dejé. Mira, yo tenía por aquí escrito algo, ¿no? Pues en esta hoja va a ser que no. Esta hoja es nueva. Yo tenía una hoja por aquí, tío. Y escribí la convocatoria. ¿Es esta de aquí? Sí, es esta de aquí. Mira, Fabián Rodri, Llorente. Y bueno, yo creo que cogí a Saúl. Después Ferran, Dani Olmo, Adama Traoré. Dani Olmo está por aquí. Me falta Adama Traoré, lo echan falta. Gerard Moreno no. Tiempo de Gerard Moreno está acabado. Una cuestión de edad, tío, de ciclos. 32 años, llegaría con 34. Y me llevo a Adama Traoré. Voy sin delantero centro, ¿eh? Sí, la otra vez, la convocatoria esa que hice, la hice sin delantero centro. Yo diría que la convocatoria es esta. La misma que hice la otra vez. ¿Saúl lo echaste? ¿Eché a Saúl? No recuerdo si eché a Saúl. No recuerdo, la verdad. ¿Eché a Saúl y qué me quedé? ¿Con Mikel Merino? Porque si no, no me cuadra. O me quedé con Mikel Merino o... A ver, Zubeldia de edad, ¿cómo va? 27. Me podría llevar a Zubeldia, ¿eh? Un perfil más defensivo. De velocidad y tal. Hombre, de velocidad no va muy allá. Nah, venga, vamos a dejar a Saúl. Mira, no sé si me llevé a Saúl o no me llevé a Saúl. Mira, lo voy a dejar así ahora mismo, tío. Es que esto de que cuando te manda la renovación de la selección te cambie toda la convocatoria es un poco una mierda. Pero bueno. Seguimos avanzando en el mercado, hemos avanzado ya 14 días y hemos recibido un total de una oferta. Bueno, tres ofertas. Ofertas por los 28 jugadores. ¿Qué quiero sacar de la plantilla? Una. Es bueno tener un delantero centro, yo me había llevado a uno. Vamos a jugar con jugadores, con Ansu Fati, Ferran Torres, jugadores rápidos, veloces arriba. España no tiene jugadores así. Como delantero centro no tiene jugadores así. Vamos a jugar un estilo de salir a correr, la verdad, de ir buscando Pedri. Pedri es que de momento está muy flojito. ¿Qué quiere ahora Bernardo Silva? Pero Bernardo, ¿pero tú no te ibas a ir a la Juve? ¿Qué me estás hablando ahora del salario? De verdad, por favor, que alguien le diga a Bernardo Silva que está a punto de irse a la Juventus de Turín, que parece que no se entera. Ay, Bernardo. ¿Se ha roto o algo? Solicitud de traspaso enviada, pero no, no me jodas, ¿se ha roto lo de la Juve? No, no se ha roto. ¿Qué me está contando este ahora de...? ¿Qué me está contando este ahora de salario, tío?
Y además es de los que más cobra. Otro anuncio, máquina. Y muy bueno que son los anuncios. Bueno, yo sigo avanzando, ¿eh? No sé. Yo sigo avanzando, seguimos sin apenas ofertas. Ha llegado San Bernardo Silva, que ni siquiera ha sido una oferta. Han pagado la cláusula. 4 mensajes. Dime que es una oferta, por favor. Bernardo, ¿te quieres ir a la mierda ya? Creo que se ha ido ya, ¿eh? ¿Cómo? Siento que las cosas se han ido así, pero espero que no haya resentimientos. Y le aseguro que voy a darlo todo por el equipo hasta que mi fichaje sea efectivo. ¿Cómo? Ya me explicarás de qué sirve eso. Traspasado. Ah, no, está traspasado, tío. Anda a la mierda, tío, Bernardo Silva. Que ha pesado Bernardo Silva, tío, venga. Bernardo Silva al Alacho, tío. Lo vendemos después de una temporada en la que no ha jugado. Pesado, tío. Se ha puesto muy pesado, ¿eh? Se ha puesto muy pesado Bernardo Silva en este tramo final. Bueno, 150 millones ha ido a la Juventus. Normalmente es el City el que me paga esos traspasos millonarios. Pero esta vez ha sido la Juve. Pero bueno, ¿pero qué es esto del City, tío? ¿Pero qué es esto del City, tío? ¿Qué es esto del City? Claro, ¿cómo va a pagarme City traspasos millonarios si paga 110 millones por Mukiele? Y 100 millones por Bruno Guimaraes. Pero vamos a ver. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Voy a seguir bajando, a ver si hay alguno... No, parece que ya no hay ninguno así más, pero tío, que se ha gastado 200 millones en Mukiele y en Bruno Guimaraes, pero bueno. Es que el City es un escándalo, ¿no? A ver, por aquí me ha parecido ver un fichaje de Lerta. El Euroerta de Berlín. Maxi Gómez, 70 millones, madre. Ojo, el Chelsea no se queda atrás, ¿eh? Teo Hernández, 70 millones, Zaniolo, 75. El Chelsea no se queda atrás, ¿eh? El Chelsea no se queda atrás. ¿Alguno más así de Chelsea? No, pero vamos, que no es poca cosa esos dos que ha hecho, ¿eh? Madre mía. Aquí los equipos gastan lo que les da la gana. Ojo, ¿se ha desenfocado la cámara? ¿Por qué se ha desenfocado la cámara? Ahora. ¿El juego entiende el fair play financiero? No. Ojo, acuerdo para la venta de Militao. 66,5. A ver. Vai desenfoca. Tío, cada vez que pasa algo es vai lo que sea, ¿no? Vai encuesta, poned ahora vai encuesta. Vai encuesta, a ver. Eder Militao. Vale, respuestas posibles. ¿Pagan? 66,5. Voy a guardar la partida dentro y vemos qué rangos de precio puedo daros. Centro de traspaso. Vamos a ver el Militao cuánto podría salir. La verdad, tiene cláusula de 100 millones. No es que tenga yo una gran necesidad de vender a este jugador, pero bueno. ¿Por cuánto debería vender a Militao? 75 millones. ¿O más? 70 millones... 70 millones... Es que tampoco hay muchas más opciones, ¿no? 75 o más, o 70. Menos de 70, ¿no? Porque me están pagando 66,5. O... bueno, puedo poner 80 o más. Podría poner 80 o más. A ver, un segundo, dejamos un segundo. Dejamos un segundo. Oye, por cierto, la música, ¿qué pasa, tío? ¿No hay música? ¿No hay... ¿No está sonando la música o qué? Creo que no suena la música. Ahora sí suena la música. Un poco tarde, quizá. Vale. Os pongo ahí las opciones, ¿vale? 80 millones. Bueno, y voy a poner una cuarta opción. No lo vendas. Vale, pues vais a elegir vosotros ahí, en el chat. En esa encuesta, Eder Militao. 80 millones o más, 75 millones o más, 70 millones, o no lo vendo. ¿Cuánto debería ser el mínimo que yo pida por Militao? Teniendo en cuenta que Militao es un jugador que ha dado un buen rendimiento, puede jugarme de lateral derecho como defensa central, teniendo en cuenta que también, que
está a su límite, no va a subir más. A ver, puede ir subiendo, pero en mucho tiempo. A ver, una cosa, lo que os he puesto en la encuesta es para fijar el mínimo. Si votáis 70 millones, es que 70 millones como mínimo. Vale, si entendéis que 70 millones como mínimo es un buen precio por Militao, lo venderemos. Revisa si hay jugadores con cláusulas menores a su valor de mercado. Podría revisar eso, Richard, pero es que tengo ya 1.000 millones de presupuesto. No tenemos necesidad de hacer eso y tampoco tengo espacio en plantilla. Bueno, ganan los 70 millones, así que... Pues 70 millones es lo que voy a pedir por Militao, como mínimo. Como mínimo, lo que no quiere decir que yo no vaya a pedir ahora 80, la verdad. Voy a pedir 80, si saco 80, saco 80. Pues ya está. Pues saco 80, pues no sé. Pues vale, pues saco 80, tío. Pues saco 80, a ver. Lo que yo os he puesto ahí es para que eligieseis vosotros cuál debería ser el mínimo. Pero si me pagan 80, me pagan 80. Tampoco vamos a hacer de tonto, ¿no? Bueno, pues ya está. Venga, Militao. Gracias por todo, Militao, y que te vaya muy bien en el Inter. Nosotros tendremos ya el sustituto, que es Eric García. Jugador español, nacional. Aquí de Españita. Al que habrá que ir dándole minutos e importancia para que desarrolle su potencial y pueda ser importante con la selección. ¡Hombre, otra oferta! Espérate, que apunta aquí cosas. Lo de Militao no es una oferta nueva, que era otra negociada. Esto sí es oferta. Y es el City, claro, a ver, el City se ha dejado ya 200 millones. El City se ha dejado ya 200 millones. Y no se puede gastar ahora, pues, otros 150-200 en Mikel Oyarzabal. Me pide una cesión, 2 años. Yo lo cambiaba a uno. Vería el desarrollo de Oyarzabal. Y quizá ya un Oyarzabal con 28 años. Lo vamos ventilando, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, cesión por un año al sitio de Guardiola. No me gustaría enfrentarme al City de Guardiola con Mikel Oyarzabal en plantilla. También os digo. Porque capaz de ser el MVP del partido, marcarme 3 goles y echarme de una Champions. Jugador turco y regaloso. Vale, chicos, en el chat proponed jugadores turcos. A ver qué tenemos en el mercado turco para fichar el día de hoy. Recomendaciones de jugadores turcos en comentarios desde ya. Para que yo os lea y pueda fichar uno y Yerites haga su magia. Toni Kroos fuera de combate, se prevé que ronde de 2 a 4 semanas. Pues sí. Tema Toni Kroos, tío, se ha lesionado al final. Bueno, llevaba una carga de partidos importante. Parece, por lo que he leído, que llega al partido contra Liverpool. Llegará al partido contra Liverpool. Así que veremos qué tal Toni Kroos. Esperemos que tenga una pronta recuperación. Que ahora mismo es indispensable en Real Madrid. Lo bueno es que ha pillado el parando de selecciones. Y bueno, pues esta semanita de parando de selecciones le va a servir para recuperarse. El turco del Milán. ¿Quién es el turco del Milán? Calhanoglu, ¿no? Pero me estoy rayando muchísimo. Calhanoglu es turco, ¿no? Arda Turán. Hombre, Arda Turán tiene que estar retiradísimo. A ver, entre 25 y 30 años sí puede ser. A ver, Yanitez, yo apostaría por un riñón, ¿no? A ver, si quieres 25 a 30 años, fichamos uno de 25 a 30 años. Pero, no sé, yo quizá ficharía un riñón de alguien, ¿no? ¿O qué? Turco. ¿Emre Mor? ¿Qué edad tiene? Emre Mor, 27 años. En el Elas Verona, madre mía, Emre Mor acabadísimo. Emre Mor acabadísimo. Ozan Kabak, cierto, central de Liverpool. Ozan Kabak, central de Liverpool. 24. Pero no llega por un año, pero bueno, Yerites me lo permites, ¿no? Ya, lo que pasa es que es central, tío. Me va a cortar toda la progresión que yo quería darle a Ari García. Demiral, Soyuncu. No vale.
No vale. A ver, Demiral. Vamos a ver, Demiral y Soyuncu también centrales, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿No han salido turcos en posiciones ofensivas o qué? Un turco centrocampista. ¿No se os viene a la cabeza un turco centrocampista? Salar Soyuncu. Dale el... Leicester. El Borussia Dortmund está jugando. Busca en el mercado. Ozkan. ¿Quién es Ozkan? Ozkan, no tengo ni idea. Ozkan... ¿Ozkan qué? ¿De nombre qué? Soy el único que extraña la simulación rápida solo porque ahora, aunque vayas con los titulares a tope, terminas pinchando. Pues sí, la verdad es que es una mierda. MC. Sally Ozkan. El centro de Colonia. ¿Qué potencial tiene este jugador? Gonku. Durán, pero Durán lo he buscado y no estaba, ¿no? ¿Ha dado Durán? No, ha dado Durán no está. Ahora Turan aparece en... Sí, debe aparecer en el juego, ¿no? Con un Q ahí hay algo que no está bien escrito, ¿eh? Okno tampoco aparece nadie. Orkun. Madre mía, tío. Estamos buscando jugadores turcos, tío. Orkun Koksu. Koksu, como sea. 23 años, no, 23 años no vale, ¿eh? Lo voy a ojear y tal, pero no. Nurin, a ver, voy a buscar a Nurin y voy a echar un ojo yo en su FIFA a ver qué encuentra. Ha sido una búsqueda rápida. Nurin, no hay ningún Nurin. No hay ningún Nurin, tío. Aseguraos de buscar los nombres porque si no es que. Es que lo veis, ¿no? Que busco yo, no encuentro. Y no aparecen. Vamos a buscar. Nationality. Turkey. Vamos a buscar, a ver, jugadores turcos. A ver, voy a buscar a Kalanoglu. Kalanoglu, acá en Kalanoglu. 79 de media, sus 30 años. Extremo izquierdo, también podría jugar de MCO. A ver, para las posiciones de arriba estamos bastante bien cubiertos, pero bueno. Vamos a tenerlo aquí como opción. Veo aquí a... Bueno, está Okaio Kuzlu, ¿no? Ociacub, madre mía, Ociacub mítico, tío. Ociacub, ¿dónde tuve yo a Ociacub? No sé si en un modo carrera en Madrid, ¿eh? ¿En algún FIFA? Me quiero sonar que sí. Hay aquí un tal Cabezi. Irfan Khan Cabezi. 81 de potencial, medio centro. Y me fijo en este jugador porque, bueno, pues... Si vendo a Renato Sánchez, me haría falta un medio centro. Y si me ficho a este medio centro turco, pues eso que nos llevamos, ¿no? Después hay un tal Koksu, que no sé si este lo he buscado. Orkun Koksu. Este, sí, este lo he buscado. Joder, claro, lo voy a seguir 23 años. Bueno, hemos buscado unos cuantos. Ahora veremos si podemos fichar alguno. Pase en contexto, ¿por qué buscan turcos? Jenny Test ha ofrecido su. Delic, un lateral derecho del Lille, ¿cómo se llame? Uf, eso de cómo se llame. Eso de cómo se llame tiene toda la pinta de que yo lo voy a buscar y no lo voy a encontrar. Tiene toda la pinta. X Delic, pues sí, yo lo he encontrado. Ah, pues sí. Pues sí, sí lo he encontrado y... Hostias, lo he encontrado y tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta porque, a ver, de velocidad, con que vaya un poco mejor que Tomiyasu, ya puede ser mejor lateral. Acaba contrato, juega en el Wesan. Oye, este tiene... Sí, me sirve, ¿eh? Me sirve, ¿no? Poniendo las gafas, ¿no? Me sirve. Me sirve CX Felix. Oye, pues me lo apunto, ¿eh? No, me lo apunto. No, es que no me lo apunto, es que voy a negociar por él ya. Aquí tenemos el fichaje, Celic, me ha convencido, porque a ver, es que de los que hemos buscado es de los mejores. No cortamos la progresión de Eric García con un central, porque podría fichar a Soyuncu y ya está, ¿no? 85 de media, un central aquí de la hostia y ya está, pero no. Nos traemos a Zeki Celic, que acaba contrato, 27 años, no sé qué potencial tiene, pero bueno, tiene muy buena pinta, la verdad, tiene muy buena pinta esto. Este jugador tiene muy buena pinta, lo voy a fichar. Tiene 35 de valor, pero yo por 30 lo voy a sacar, ¿eh? Sí. Claesson y no sé qué hay de traspaso. Nada, déjate de tonterías. Déjate de tonterías, pero voy a intentar colarte alguno. Lateral, ¿tengo algún lateral que me sobre? Hombre, Cristóbal Valor a mí me está sobrando completamente, ¿eh?
Le intento colar a Cristóbal Valor. Voy a intentar colar a Cristóbal Valor. Cristóbal Valor y 30 millones. Que es básicamente pagar 30 millones y regalarle al Cristóbal Valor. No les interesa el jugador, vaya. Pues quita la cláusula de reventa y 30 millones. Ahí lo tenemos, vale. Celic, que puede venir al equipo por 30 millones de euros. Este lateral derecho turco, no esperaba fichar hoy un lateral derecho turco, pero ha surgido, oye, ha surgido así. Y vamos a fichar un lateral derecho turco. Está en el máximo de su potencial. Bueno, con el potencial dinámico seguro que podemos hacer alguna cosita por ahí. Seguro que con el potencial dinámico este jugador puede subir un poquito más. Quizá 84 de media. Si lo llevamos a 85 sería perfecto. Bueno, pues fichaje inesperado. Inesperado. Relevancia ocasional, 5 años de contrato. Sí, acepta 5 años de contrato. Le voy a poner cláusula. La que me deje. 75, eso va a subir a 75. Vale, teniendo en cuenta que me cuesta 30 millones. Sí, está bastante bien. Está bastante bien la cláusula. Y el sueldo, pues aquí hay problemas, problemas. No sé, le voy a poner 100, no lo sé. Bien, bien. Qué dios, que los jugadores vienen aquí al Madrid y no sé qué se creen, tío. Le pone 120 y subo aquí un poquito y... Más que chutas, ¿eh? Nada, pues para ti, 145, para ti. Muchas gracias ahí, Yanites, gracias, crack, fiera, bestia, el capitán de este barco. El capitán de este canal. Vale, pues nos olvidamos de los turcos. Ya, fichaje turco. ¿Hay algún turco interesante? Koksu este no tiene mala pinta. Voy a dejar a Ozkan, porque necesitamos un centrocampista. Y no sé, puede que lo acabe fichando a él. Aunque hay otras opciones, creo que un poco mejores. Y ahí lo tenemos. Pues muchas gracias, Yanites. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Primero, vamos a poner a Celic, ya que estamos, un plan de desarrollo y todo eso. Y nos vamos directos a avanzar un poquito más en el mercado y a ver si recibimos alguna oferta más, porque de momento van dos ofertas. De momento un poco escaso el tema ofertas. Ya veis que este jugador, 86 semanas, 91, era esta, lo que habéis dicho, está a tope. Está a tope. Me veré todos los directos atrasados. Pues sí, pues mira, pues tienes ahí un montón de contenido para ver, un montón de horas para ver. Oye, ayer puse una publicación en YouTube, no sé si la habéis visto. ¿Podría mostrarla en pantalla? Quizá. Quizá podría mostrarla en pantalla. Ahora un momento. Calendario. Calendario, avanza un par de días. Bueno, y si no, pues la podéis ver en YouTube, tío. Básicamente era de lo que estuvimos comentando ayer en el directo, de esa caída, ¿no? Drástica de visitas en el canal de YouTube. Militao vendido. 80 millones, muchas gracias, Militao. Un aplauso para Militao. 4 temporadas con nosotros. Gran defensa Militao, Gran defensa Militao. Tercer, cuarto central. También lateral en ciertas ocasiones. Gran rendimiento económico también con esos 80 millones que sacamos por él. Y nada, pues muchas gracias Militao. Nos veremos en un futuro, no sé. Gracias Militao. En Twitter el Real Madrid pondría un tweet diciendo hashtag gracias Militao. Mejor rendimiento aquí que la vida real, Bastante mejor. Vale, ahora tenemos dos opciones. Bueno, dos opciones. Realmente van a estar en plantilla los tres. Tomiyasu, Eric García y Celic. Entre los tres se van a tener que ir repartiendo ahí unos minutos que no va a ser fácil que tengan, No va a ser nada fácil. Tomiyasu tiene bastante más sentido como central. Como lateral. Y después Eric García, un Eric García al que hay que ir dando minutos para que se desarrolle.
F por Militao, no, no, F por Militao, no, Militao es un grande, tío. Militao es un grande. Me han quitado aquí a Oyarzabal, Oyarzabal ha salido ya. ¿Oyarzabal ha salido ya? Ah, no, no, el que estaba ahí era Bernardo Silva, vale, vale. Bueno, de todas formas, el 11 suplente no lo voy a tocar, ya iremos viéndolo poco a poco. Vuelvo al tema. Vinicius, sí, Vinicius está transferible. Vuelvo al tema, lo de YouTube, tío. No sé qué hacer, me he estado planteando incluso volver a YouTube, lo digo muy en serio, me he estado planteando volver a YouTube, tío. Porque al final YouTube es donde yo crecí, es donde tengo mi base de seguidores. Y esta caída que ha habido en YouTube, pues... lo veo y me duele, ¿no? Económicamente es me viene bastante mejor Twitch. Esto es así. Pero en cuanto a repercusión... en cuanto a repercusión, YouTube está muy por encima. La verdad que es complicado, ¿no? No es fácil. No es fácil. No es fácil, no sé qué haré. ¿Qué pasaría? ¿Puedes hacer una serie única en YouTube? Pues mira, pues Santi, es justo lo que estaba pensando. Te lo juro, ¿eh? Te juro que es justo lo que estaba pensando. En empezar la próxima serie en YouTube. Ver cómo funciona. Y no sé, a partir de ahí pues ir decidiendo. Lo que pasa es que lo tiene muy abandonado, debería hacerlo 50-50. El tiempo con mirar vídeos con directos tal vez. No, pero con mirar vídeos con directos, eso es una locura. Es una locura y es un sinsentido. Pero... no es que lo tenga abandonado, yo no tengo abandonado YouTube. Yo en YouTube estoy subiendo contenido diario. Pero... no sé si hacer la próxima serie en YouTube, ¿eh? En directo, por supuesto. O al menos probarlo, hacer el primer directo en YouTube, ver qué tal va ese directo. Y si haces los streams en YouTube, pues es lo que estoy pensando, en hacer los streams en YouTube, en volver a YouTube. En seguir haciendo streams, tal cual los estamos haciendo ahora en Twitch, pero en YouTube. Es una posibilidad que estoy pensando. La cosa es que si yo hago eso, no podéis tener contenido diario. Porque es imposible. Si yo hago eso, no va a haber contenido diario. Es decir, el contenido va a ser el día que haga directo, pues tendréis el directo de ese día, y el directo quedará resumido. Y ya, el próximo contenido que haya en el canal será pues el próximo día que haga directo. Si yo esta semana hago directo lunes, martes, y ya hago directo el jueves, el miércoles no tenéis nada. El miércoles no hay contenido. Bueno, vamos a seguir con el directo del Madrid. Y si queréis, cuando acabemos con el Madrid, echamos aquí un ratito de charleta. y vamos debatiendo un poco y viendo cómo podríamos hacerlo, cómo podríamos mejorar todo, ¿no? Vamos a seguir, porque ahora mismo tenemos una oferta por Vinicius. Más de 100 millones ofrece Paris Saint Germain. Ya había guardado la partida, así que vamos a negociar eso. Porque Vinicius parece que va a salir a Paris Saint Germain. Leonardo, director deportivo de Paris Saint Germain, sabemos que le gusta a Vinicius. Por cierto, Ozkan es turco, ¿verdad? Que lo he leído antes en el chat. Es turco, bueno, es alemán, perdón. Es alemán, es un poco como Mesut Özil, ¿no? Mesut Özil todos sabemos que es turco, pero está nacionalizado alemán. Es de ascendencia turca. Pues Ozkan más de lo mismo. Paris Saint-Germain, 111 a 163 millones de euros, Vinicius. Voy a pedir 150. 120 a 150. A ver por dónde nos sale el Paris Saint-Germain. A partir de ahí vamos decidiendo una cifra. Combina Steam con vídeos. Hay un canal que yo sigo que le hace así y no se atrasa tanto con los directos resubidos, que eso confunde un poco.
Claro, es que eso también, eso tampoco ayuda, ¿no? El hecho de que ahora estemos en el episodio 80 en YouTube y realmente estemos en el 100 aquí en Twitch. Ya veré cómo lo hago, pero hay que... me gustaría encontrar una solución. Me gustaría encontrar una solución. Pau Torres, la Juve... Nada. Bueno, por cierto, vamos a contar aquí la oferta por Vinicius y vamos a contar ahora la oferta por Pau Torres. De momento, en casi un mes, hemos recibido un total de 6 ofertas. De hecho, hemos empezado el 15 de julio, vamos a llegar ahora al 16 de agosto. Es decir, ha pasado ya un mes. Ha pasado un mes. En un mes hemos recibido un total de 6 ofertas. 3 por jugadores que no quería vender y que Courtois y Pau Torres no han salido, sí que ha salido Militao. Y 3 ofertas por jugadores que sí quería sacar del equipo y que de momento, pues Oyarzabal ha salido cedido, Bernardo Silva ha salido vendido y Vinicius, pues vamos a ver si sale o no. Ese es el balance en un mes. Oyarzabal sale cedido al City. Y mira, Serginho Dest se lo va a llevar el West Ham, que se acaba de quedar sin lateral derecho. Me parece... parece lógico. Me parece bastante lógico. Pues lo dicho, tío, hemos hecho... o hemos recibido... recordamos, al principio, 28 jugadores cedibles y transferibles. 12 cedibles, 16 transferibles. Ha habido ofertas por 3. Por un jugador cedible y por 2 transferibles. Uno ha salido, el otro estamos negociándolo. Veremos si acaba saliendo Vinicius Junior o no. La verdad que es bastante lamentable esto. Es bastante lamentable esto. Es que por 28 jugadores que yo quiero sacar de la plantilla, ha salido. O han llegado ofertas por 3. Hay otros 25 que ni siquiera han tenido la oportunidad de salir porque no han recibido ofertas. Bueno, las cosas de EA Sports, ¿no? Ya todos lo conocemos. Mira, oferta por Claesson del Girona. 2 años. No me gustan las cesiones de 2 años, tío. Un año. Las cosas poco a poco. Vale, podemos apuntar otra oferta. Hemos recibido 4 ofertas y 3 ofertas extra, de las que solo me interesaba una. Pues ese es el balance, ¿eh? Ese es el balance. Y con ese balance y con el partido contra el Huesca por delante, vamos a comenzar la temporada. Porque sí, estamos a punto de comenzar la temporada. Vale. Hostias, qué calendario, ¿no? Porque Huesca empieza flojito, pero después Real Sociedad, Villarreal, Valencia, Girona y Entremedias y Atlético de Madrid. Y sigue con Athletic Club, ¿eh? Ojo al calendario en este mes de septiembre, que es bastante durito. Vale, debutamos contra el Huesca. No sé si poneros... predicción, creo que no. Creo que no voy a poneros predicción. Lo que sí voy a deciros, vista la liga que tuvimos el año pasado, esa liga maravillosa de la simulación rápida, esa liga de... que se ganó en la última jornada gracias al milagro del Sporting, pues vista esa liga, evidentemente esta temporada no vamos a dejar ni un partido en simulación rápida. Vale, así que... chicos, vamos con la simulación visual desde el principio, desde la primera jornada. Y hacer todo lo que podamos por avanzar y seguir ganando. Y ganar otra temporada más esta Liga Santander, que comienza ya de ya. Real Madrid Huesca. ¡Vamos! El primer partido. A ver, Yerite, sobre el tema este que comentábamos antes de Twitch, YouTube, como capitán aquí del equipo en Twitch, ¿cómo lo ves? Como capitán del equipo en Twitch, Yerite, ¿cómo lo ves tú este tema? ¿Qué harías tú? ¿Verías bien que yo de repente me fuese a YouTube? ¿Cómo lo ves? Juego ataca la Huesca, ¿eh? Eso va a ser córner, ¿eh? Vamos a ver, chicos, es el Huesca, Chicos, no lo vayamos a liar, primer partido de liga. Chicos, el Huesca, chicos, el Huesca. Por
Vale, ahí va Rodrigo Góes, jugando en banda derecha, como ya sabéis. ¿No? Sí, Rodrigo. Este es Alexander Arnold tocando atrás para Casemiro. Toco para Martín Odegaard, balón para Valverde. Valverde intenta filtrar a Odegaard. No sé quién intentaba Odegaard. No sé si era un pase a Haaland, pero ha fallado. Casemiro ahora con la bola, Casemiro dentro del área, balón para Rodrigo. Este con Haaland. Gol de Erling Braut Haaland, el primero de este partido, el primero de esta liga. 1-0. Yo tenería Twitch y YouTube en cuanto a directos. Lo demás de vídeo y tal, no sé. Yo he pensado en una posibilidad. ¿Qué sería? La nueva serie. Iniciarla en YouTube. Bueno, iniciarla no. Hacerla en YouTube. Esa serie hacerla en YouTube. Y el resto de momento seguir en Twitch. Ver cómo funciona esa serie. Ver qué aceptación tiene. Ver cuánto apoyo hay en esos directos en YouTube. Y a partir de ahí, pues decidir. ¿Qué va muy muy bien respecto a Twitch? Pues igual mantenernos ya en YouTube. Poco a poco ir trasladando todas las series que estamos haciendo en Twitch a YouTube. Cosa que sería difícil. Por lo que he dicho antes de que las series de YouTube ahora mismo van muy retrasadas respecto a los directos de Twitch. Que vemos que va a regular. Pues si va a regular podríamos hacer alguna serie en YouTube, pero seguir haciendo las cosas en Twitch. ¿Que va mal en YouTube? Pues si va mal en YouTube no hay nada que hacer. Si va mal en YouTube no hay debate, ¿no? Evidentemente. Si va mal en YouTube nos quedamos aquí en Twitch y ya está. Pues mira, como la serie esa la vamos a empezar en YouTube, igual la empezamos antes. Igual la empezamos antes, ¿eh? Porque tenía previsto empezar esa serie cuando acabase el multiverso. Pero si la voy a empezar en YouTube, igual la empiezo antes. Igual voy preparando ya cosas esta semana. Y quizá la semana que viene la comenzamos. Me quedo sin batería al mando. Dime que el otro tiene batería, por favor. Tiene batería. Renoda. Ahí va Haaland con Rodrigo, Rodrigo para Haaland. Vamos a ver Haaland qué hace. Balón para Rodrigo dentro del área. Rodrigo Góes que marca el segundo gol del partido, el primero para él en esta liga, Rodrigo. Aportando ahí los goles que Oyarzabal no metía, ¿eh? De hecho, datos de Oyarzabal en la anterior temporada: 46 partidos de titular. Bueno, de titular no. 46 partidos jugados, 6 goles Mikel Oyarzabal. Rodrigo Góes. Temporada. Quinta temporada. Un partido, un gol. Yo aporto datos, ¿eh? Aporto datos. Oyarzabal marcó 6 goles en 46 partidos. Rodrigo ha marcado 1 en su primer partido. Está claro, si haces directos en YouTube vas a tener más vistas que en Twitch. Por la gran diferencia de seguidores de YouTube con los seguidores de Twitch. Puede ser. Puede ser o no puede ser, porque como digo, la audiencia en YouTube pues ha caído bastante en los últimos meses. Así que me pasé a Twitch, básicamente. ¿No puedes configurarlo? No puedo cambiar la calidad del directo. Eso es un problema de Twitch, por ejemplo. Eso es un problema de Twitch que YouTube no tiene. En YouTube sí puede regular la calidad, aquí no. Aquí solo puedes regularla si estás en servidores VIP, digamos. Si estás en servidores buenos. Y eso de los servidores depende de la gente que haya en directo, la gente que es partner de Twitch, pues tiene prioridad. Yo no soy partner de Twitch, así que no tengo esa prioridad. Da la bola a Martín Odegaard con Casemiro en la frontal del área. Balón para Odegaard. Odegaard que la pone para Valverde. De nuevo Casemiro. Casemiro buscando, no sé quién buscaba. Recibió ahora Mbappé. Mbappé con Mondi. Parecía que salía ese balón. No he hecho cambios. Sé que no he hecho cambios. Cuando los he ido a hacer estábamos ya en el minuto 80 y no ha vuelto a salir el balón. Valverde va a perderla, recupera Valverde, pierde ahora sí. Y esta va a ser la última, el Huesca ya no tiene oportunidad de hacer nada. 3-0, vamos a ganar el partido con goles de Rodrigo, Odegaard y Haaland. Los noruegos y nuestro nuevo extremo derecho, que esperemos que este sí funcione, por favor. Por favor. Pues Haaland está que lo rompe. Pues sí, la verdad que sí. Haaland está que lo rompe.
Y yo estoy que... no sé, que avanzo de dos en dos, a ver si recibimos ofertas, pero que el mercado, chicos, el mercado se acaba, ¿eh? El mercado se va. Dos mensajes, ¿qué pasa? No, no, hombre, la demanda inicial no era demasiado alta, ¿eh? No, no se me hace, no. No era demasiado alta la demanda, ¿eh? No era. Y ahora la Juve, bueno, la Juve insiste en robarme jugadores. Se ha llevado a Bernardo Silva, quería llevarse a Pau Torres cedido. Se quiere llevar ahora a Andriy Lunin cedido. Va a ser que no. Bueno, a Andriy Lunin lo apuntamos como una de las ofertas que me importan una mierda. Total, 8 ofertas. 4 por los 28 jugadores que quiero sacar. 4 por los otros... no sé cuántos jugadores son, pero serán otros 20 o algo así. Por los otros 20 que no quiero sacar. Así están las cosas. Así están las cosas. Y encima el Paris Saint-Germain que no quiere pagar, tío. ¿De verdad Paris Saint-Germain no quiere pagar, tío? ¿Sabéis cuánto me cobró a mí el Paris Saint-Germain por Mbappé? ¿Eh? ¿Sabéis cuánto me cobró por Mbappé primera temporada? 220 millones. Y se quedó un 10% de jugador. 220 millones. Llega aquí a Paris Saint-Germain y dice, nada, yo no pago por Vinicius. No pago por Vinicius. Sí pagáis por Vinicius, hostia, tío. Sí pagáis, tío. Sí tenéis que pagar. Oferta por Vinicius, ahora lo vemos, pero antes. Ojeadores, ¿qué pasa? Antes tenía buena pinta. No, lamentable. No, tío, pero, ojeador, por favor. Que en Francia todos sabemos que hay calidad, para que me traiga jugadores mejores. Sí. Qué flojito los ojeadores, Interés por Marco Asensio, ¿lo quiere fichar? El Watford 80 millones, tío. Pero la Premier, ¿qué pasa, tío? La Premier, ¿qué pasa, tío? Vale, Claesson, oferta de cesión a Girona. Sí, aceptamos un año. Y Vinicius se lo quiere llevar ahora el Valencia. ¿Cómo el Valencia? ¿Cómo el Valencia? Bueno, a mí te llames Valencia, te llames como te llames, te voy a pedir lo mismo. 120 a 150 millones. Porque es que el valor de mercado de Vinicius son 93, Son 93, A ver, apunto esta oferta de Vinicius como oferta válida, pero oferta que tiene pinta de que va a acabar en absolutamente nada. Este es el príncipe de Johor, ¿no? O algo así es. Que va a llegar a Valencia. Bueno, se decía que iba a llegar a Valencia hace un mes. Casi. Y de momento no hay nada. Tenemos ahora la segunda jornada de liga. Antes de ver el calendario, la clasificación, el Almería suma 6 de 6. Claesson, ¿qué te pasa en la cabeza, tío? Pero Claesson, ¿por qué rechazas irte al Girona, Claesson, tío? Eres tonto. Te vas a un equipo de primera, que lucha por la permanencia, vas a ser una de las estrellas del equipo. Y dices que no, pero Claesson, pero eres tonto. Claesson, eres tonto. En serio, es tonto, tío, es tontísimo. Tontísimo, tío, tontísimo. Tontísimo. Aquí los internacionales sudamericanos. Falta el resto, lo veremos ahora. Casemiro, Rodrigo, Vinicius Junior y Fede Valverde. Y oferta por Eric García de traspaso del Mónaco, 30 millones, vale, pero vamos a ver. ¿Ves? No, esto va a las ofertas que me importan una mierda. Eric García lo he puesto cedible. Pero ahora ni cedible ni mierda. ¿Qué es esto, tío? Pues Eric García lo he fichado yo en este mercado por 30 millones. Pues, ¿yo puedo recibir esta oferta en este mercado? Yo creo que el juego se ha bugueado, El juego se ha bugueado, El juego se ha bugueado. Vamos a ver. Si yo he fichado a Eric García en este mercado por 30 millones. Eso, weón. Podría venderlo por más de 30 millones, y sacarle beneficio. Pero no, es que no tengo interés en venderlo. Quiero quedármelo y potenciarlo. Y que sea uno de los mejores centrales españoles. ¿Recordáis al principio que os he dicho? Oye, Eric García no aparece aquí. Efectivamente, no aparece aquí. Parece que se ha bugueado. No aparece aquí y se ha bugueado esto.
En fin, en fin. Vamos a la rueda de prensa y ahora esa segunda jornada de liga. Muchas gracias por su tiempo. No, no se puede, no se puede vender a un jugador que ha fichado en ese mercado, no puedes. Lo que pasa es que se ha bugueado. Ojo, es que los equipos están pobres por la pandemia. Parece que el juego realista de la vida real. Bueno, realista es que el Watford pague 80 millones por Marco Asensio. No sé, no sé el realismo ahí, Bueno, a ver, cambios. Pues no. No, ya cuando empecemos a tener más partidos, sí, pero ahora mismo. Ahora mismo, en principio, no hay cambios. Hay partido contra la Real Sociedad con Pasalic, Orri Pasalic, tío. Zaldúa, Mario Rui, Ziquilla, tiene la caseta en punta, Portu sigue ahí, Zubeldia. ¿Queréis predicción? Venga, pues pongo predicción. Vale, he escrito pre. He escrito pre en el chat. Vale, maravilloso. Modo carrera, Real Madrid. Opciones, Real Madrid, Real Sociedad. Pues tenéis un minutito en lo que van cargando las alineaciones y todo eso para apostar. Lo de Watford es raro, la vida real está en segunda división. A ver, es que eso de que es realista, el juego realista tiene poco, tío. Que el City se ha dejado 200 millones en Mukiele y Bruno Guimaraes. La Juve se ha dejado 150 millones en Bernardo Silva. La Juve solo ha hecho un fichaje. Bueno, fichó a Higuaín por unos 90 millones, creo. Y después Cristiano por 113, creo que fueron. 150 millones a dejar la Juve en Bernardo Silva. Difícil eso, Oh, el juego este no es realista. O sea, pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay gente que dice, oye, se hace fichaje muy, muy poco realista. Tienes una plantilla poco realista. Vamos a ver. Que estamos jugando al FIFA, que si quieres un juego realista, vete al Football Manager. El Football Manager sí puede jugar realista, aquí no. Aquí no puede jugar realista. Vamos a jugar realista con un Manchester City que se gasta 110 millones de euros en Mukiele. Por favor. Ya se vino con Haaland, el disparo de primeras, rechaza Bernardoni y atrapa. O llega el rechace, mejor dicho, Kylian Mbappé, marca el primer gol, Kylian Mbappé, su primer gol en Liga. Y con esto, pues ya han marcado al menos un gol los cuatro de arriba. Odegaard, Rodrigo, Haaland y Mbappé. Ese disparo se ha ido fuera, pero bien, bien podría haber sido gol. Jugamos ahora de nuevo nosotros, banda izquierda, Mendy. Recibe Odegaard entre líneas. Odegaard se ha querido meter ahí entre cuatro jugadores y claro. Pues no ha podido ser, Por lo que sea, Martín, pues no ha podido ser. Cortaba Mendy el pase y va a poner el centro Portu. Pues sigue esa jugada dentro del área, llega Odegaard para robarla. Y nos la llevamos ahora a la contra. Ojo a la carrera, Ojo a la carrera, Haaland. Poco lentos, Un poco lento será la transición. Odegaard no llega ese balón a Haaland por eso. Vamos, Mario Rui. Muy atentos en defensa, Estamos defendiendo realmente bien. Valverde con Casemiro. Casemiro abriendo para Alexander Arnold. Ahora es Rodrigo con Trent. Trent que se quería meter hasta adentro y se equivoca. Se equivoca, la pierde. E intenta salir la Real Sociedad. ¿Qué es Football Manager? Es como el FIFA. Pues tengo bastantes directos hechos de Football Manager, la verdad. Y los tienes, tienes resubido al canal de YouTube un montón de vídeos de Football Manager. Es un juego, es un simulador de manager. Es como un FIFA, sí, bueno, se puede decir que sí. Eres el entrenador, te encargas de preparar la plantilla, las tácticas y todo eso y ves como una simulación de los partidos. Y en cierto modo es como esta simulación visual. Pero es mucho más detallado y mucho más realista que esto. Ronaldo, si regresa al Madrid sería un error porque San Florentino me fue engañado. Yo creo que Cristiano no va a volver al Madrid. Básicamente porque si vuelve tiene que ser cobrando menos.
Y no creo que eso ocurra. Además, yo creo que Madrid está muy centrado en fichar a Haaland o Mbappé, ¿no? No creo que Madrid ahora mismo tenga en su cabeza a Cristiano Ronaldo. ¿Que se puede dar esa posibilidad? ¿Que la Juve pone un precio asequible y Cristiano está dispuesto a bajarse el sueldo? Por ahí sí se podría ver el fichaje de Cristiano. No. Espérame que no. Está aguantando bien de momento la Real Sociedad, ¿eh? Está tapando muy bien los espacios. Hombre, el regreso de Cristiano lo que demostraría es que Cristiano estaba equivocado. El regreso de Cristiano, si se da, es en esas condiciones que yo he dicho, bajándose el sueldo de Cristiano. Si se da el regreso de Cristiano, bajándose el sueldo, sería, por parte de Cristiano, reconocer el error que cometió al irse del Real Madrid a cobrar más. Porque se fue a cobrar más, porque Cristiano sabía que la Juve no era mejor equipo que el Madrid, ni de coña. Y sabía que en la Juve no iba a ganar lo que había ganado en Madrid. Uy, esta jugada, minuto 80 de partido. Uy, esta jugada, la Real Sociedad, que no ha llegado en 80 minutos, llega y marca. Qué guay, ¿verdad? Qué guay, ¿verdad? Sí. Qué guay. Muy bien todo. Vámonos, Greenwood, van para Casemiro. Ah, ya nos hemos liado, tío. Pintaba bien esa, pintaba bien. Casemiro, no, ese balón para Kubo, no. Balón por arriba, Kubo, Casemiro, hijo. A Kubo, por arriba el balón. Me toca mucho los huevos, eh. Voy a intentar marcar. Si me da tiempo, marco. A ver, estoy en una ocasión clarísima de gol. ¿Merecemos ganar este partido? ¿Sí o no? En el chat. Algo rápido. No voy a poner ni siquiera una encuesta. ¿Marco gol? ¿Marco gol o nos comemos el empate? Lanzo la pregunta en el chat. Selim Amaya, han marcado Selim Amaya. ¿Quién es Selim Amaya? Pues no lo sé. No sé quién es Selim Amaya. La Real, que había salido con 4-3-3, se ha plantado el 4-4-2 para sacar el empate. Qué feo esto, ¿eh? Selim Amaya, centrocampista. ¿Es centrocampista? ¿Quién es Selim Amaya? Es que no sé ni quién es. MCO. Bueno, queréis que entre a marcar. Vale, tenéis que entrar a marcar. Voy a entrar a marcar. Mason Greenwood, gol. Marco fuera de tiempo, Marco en el minuto 93 en ese partido, el 2-1 en este partido frente a la Real Sociedad. Y la Real, bueno, pues la Real, tío, es que no sé, tío, es que... Ha estado feísimo. Pues Mason Greenwood, que se lleva aquí su primer gol de la temporada. Bueno, pues ahí está. ¿Qué rata lo de la Real? Pues sí, un poco ratas, eh. Un poquito ahí, la madriguera, encerrarse atrás. En fin, ganamos a la Real con gol fuera de tiempo, el 93. Predicción cancelada, pues sí, efectivamente predicción cancelada, puesto que hemos empatado a uno en la simulación. Así que predicción cancelada.
Ahí queda esa victoria. ¿Verdad? En un partido que tío, no se merecía empatar. Y no se ha empatado. Vamos a acabar el mercado de traspasos, estamos a punto de hacerlo. Nada, no hay ofertas, tío. Estaba yo aquí con la ilusión esperando que llegase una oferta. No hay ofertas. Avanzamos un par de días más, día 30 de agosto. ¿Avanzas? ¿No avanzas? ¿Se ha quedado aquí pillado? ¿Qué pasa? Está cargando. Las declaraciones de Bale hoy y con todo lo que se está hablando de Cristiano, una posible vuelta de la BBC. Madre mía, de verdad. Tío, a mí me ha sentado... No sabéis lo mal que me ha sentado lo que he leído de Gareth Bale. Que dice que quiere volver al Madrid. Pero de verdad, Gareth Bale, que nadie te quiera aquí en el Madrid. Por favor, ¿te quieres ir a la mierda ya, Gareth Bale? Por favor, ¿alguien le puede decir a Gareth Bale que se vaya a la mierda? Que nadie lo quiere en el Madrid. De verdad os lo digo, ¿eh? Por favor, tío. Mira, espero que el Madrid... A ver... Vamos, entiendo que no va a formar parte de la plantilla la próxima temporada, ¿eh? ¿Acabe la cesión? ¿No acabe la cesión? Ya ha dicho, ya con las declaraciones que ha hecho, no tiene ninguna intención de quedarse en el Tottenham. Así que veremos qué hace el Madrid, ¿no? Si... No sé qué hará el Madrid, no sé si intentará... intentará rescindirle el contrato ya y que se vaya a la mierda, Bale, de verdad. Tío, de verdad. Mira que Florentino es un grande, ¿eh? Florentino es el dios del Real Madrid. Pero renovar a Gareth Bale en octubre de 2016 es uno de los mayores errores de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, ¿eh? Es uno de los mayores errores de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Renovar a Gareth Bale en octubre de 2016. De verdad. Mal, ¿eh? Mal. Desastre absoluto eso. Oferta de cesión por Roberto Rivera. Lo he negociado para que sea un año. Es que a ver, sí, todavía está Vinicius en plantilla. Ha salido Bernardo Silva, ha salido Oyarzabal. Sigue Guaman y Tuca por ahí. Todavía sigue habiendo bastantes jugadores, ¿no? Sigue Greenwood. Sí, todavía hay bastantes jugadores. Sí, Roberto Rivera es importante que no se estanque. Y si sale cedido, mejor. El Arsenal me parece un buen club en el que puede crecer. Mason... Roberto River. Lo único malo, que aquí en el Madrid le podemos controlar el entrenamiento que está haciendo. Le podemos ir controlando el plan de desarrollo y tal para que vaya progresando más rápido. Pero bueno. Sí, a ver, yo entiendo que sí. Yo creo que Bale va a salir libre. Entiendo que a Bale se le pagará lo que se le tenga que pagar. Y acabará libre este verano. Y ya está, tío. Aquí los internacionales. De Ligt con Holanda. Alexander Arnold y Greenwood con Inglaterra. Mbappé, Varane, Mendy con Francia. Eric García, Pau Torres, Marco Curilla y Roberto Rivera con España. Celic con Turquía. Courtois, Bélgica. Renato Sánchez, Portugal. Alan y Odegaard con Noruega. Jasmine Krank con Eslovenia. Lee Shen con la República Popular China. Y Casemiro con Brasil, que este lo habíamos visto ya antes. Decíamos, no, el City se ha dejado 200 millones en Mukiele y Bruno Guimaraes. Pues toma, 160 que me pone aquí por Mendy. Evidentemente no voy a aceptar, pero vaya oferta. Vaya oferta. No voy a aceptar porque Mendy es el mejor lateral izquierdo del mundo en este momento. Pero vaya oferta. Vaya oferta. Y viendo lo de este año, tío, Mendy tiene 29. Podríamos pensar, no, Mendy está acabado. No, Mendy no está acabado para nada. Casemiro, a sus 32, 33 años, sigue subiendo de media y está en 95. Así que a Mendy le queda rato aquí. Le queda mucho. Bueno, último día de mercado. Quedan 10 horas. Tenemos ahí varias cositas abiertas. Vamos a ver por dónde nos sale. Hombre, City ha vendido un jugador. Ha vendido a Osimhen. Al Barça, 110 millones prácticamente.
y ha vendido a Marco Asensio 80 millones al Watford. ¿Pero esto qué es, tío? Pero que es que al final lo de Asensio se ha cerrado por 81 millones y medio. Pero qué locura es esta, tío. Bueno, el City más o menos ha compensado su gasto con esas dos ventas, ¿eh? Más o menos, más o menos. Pues nada. Último día de mercado, quedan 10 horitas. Vamos a ver así los más gordos, ¿no? Nosotros hemos fichado a Celic y a Ari García, que no consta ahí. Hemos gastado 60 millones. Hemos recibido 230 por Bernardo Silva y Eder Militao. A la espera de que salgan más jugadores. Oyarzabal ha salido cedido, por ejemplo. Vinicius, vamos a ver ahora si puede salir. Claesson ha decidido no irse. ¿Qué ha hecho el Sevilla? Ha vendido a Arambarri, ha fichado a Robertone, Uribe y Estefan de Vries. El Valencia vende a Uros Racic y a Zaniolo, 140 millones, ojo. Y ha fichado a Sambi Lokonga y a Kakace. Kakace sé quién es. Sambi Lokonga no tengo ni idea. El Atlético vende a Bruno Guimaraes y a Tagliafico, ficha a Traoré, González y Dineya. Traoré, a saber qué Traoré es ese. Es ese. Y el Barça vende a Leñá, Pavar, a Kieme, ficha a Rubén Díaz y a Osimhen. Bueno, así más o menos un resumen de los principales equipos de España. Yo fiché libre a Thomas Müller con 34 años y está haciendo un temporadón de MC. Y subió a 86 cuando ya me había bajado a 84. Este año el tema de los veteranos... El Valencia tampoco paga por Vinicius. Bueno, pues no pagues, tío. Pues no pagues. Este año el tema de los veteranos, la verdad es que se mantienen bastante tiempo a buen nivel. Y es algo que me parece bien. Es que me parece bien. Es que estáis viendo a Modric a los 35 años que tiene. Estáis viendo a Cristiano, a Sergio Ramos, los jugadores top. Y Ibrahimovic, ¿no? Los jugadores top. Cada vez aguantan más, es así, ¿no? Y me parece bien que esa tendencia se mantenga también aquí en el juego. Francisco Castro, mira, Francisco Castro, yo creo que ni te voy a negociar, te voy a aceptar esto y vete. Por favor, Francisco Castro, no rechaces irte. Y lo de Vinicius, pues ya le encontraremos equipo a Vinicius, no lo sé. El Valencia no ha querido pagar, el Paris Saint-Germain no ha querido pagar. A mí me baja la valoración de manager, a mí me está bajando la valoración de manager aquí de gratis. En fin. Te vas a enfadar más. Hazard ahora cuesta una mierda, 40 millones. No, no me voy a enfadar más porque ya lo sabía. Y porque no me extraña lo mío. Rivero ha cedido, vale. Se va al Arsenal, cedido una temporadita. Es importante para él tener minutos. Es importante. Christian Schuber a la Fiorentina. Christian Schuber, tú has perdido potencial. No ha perdido potencial, de hecho mantiene un potencial muy alto. Lo voy a apuntar este en ofertas válidas, también la de Castro antes. Total de 8 ofertas, 8 ofertas por 28 jugadores, maravilloso. Voy a negociar porque estamos en el último día de mercado. Y si no, no da tiempo a que se cierre. La lesión de Valverde sí le va a enfadar cuando lo vea. Pero, ¡no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, qué amago de quedarse pillado! ¡Uy, uy, uy, chicos! ¡Uy, uy, uy, qué mal está yendo esto, ¡Qué mal está yendo esto! Lo de Valverde lo voy a mirar ahora, Jordi. O bueno, coméntalo por ahí por el chat y te leo. 60-40, sí, da igual. Quítame esto, que guarde yo partida, Que guarde yo partida que se nos lía. Déjame guardar. Uy, qué amago se está haciendo de no cargar. Yo tengo modo carrera repleto de mierda por los canteranos que pierden potencial. Te enseño los míos. Lo contamos si quieres, Si quieres contamos aquí los canteranos que han perdido potencial. Uno. Este no es canterano, pero vamos, un riñón que ha perdido potencial. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.
12 canteranos que han perdido potencial. 12. Casi nada. 2 semanas mínimo fuera, así que para Liverpool, Barça y Liverpool nos toca Casemiro, Modric e Isco. No tenemos más, no me jodas. Hombre, que no había leído yo que quizá llegaba. Valverde está a las 2 semanas y podría perderse la ida contra Liverpool. Que no he visto yo que para Liverpool puede ser que llegue. Valverde, hombre, Valverde si son 2 semanas, difícil, ¿eh? Justito, justito. Qué difícil es todo, ¿verdad? Qué difícil, tío. Pregunta, Eric García, Tottenham Hotspur. ¿Deberíamos ceder a Eric García? Os pongo encuesta. A ver, Eric García, os comento. La competencia de Eric García son Celic, recién llegado, y Tomiyasu. Tomiyasu puede jugar como central. Y Celic, claro. Tomiyasu puede jugar central lateral, Celic en lateral. La competencia es esa. Bueno, pues os pongo la encuesta con Eric García. La competencia es esa: Celic y Tomiyasu. Son mejores los dos que él. Además de eso, tenemos a Pau Torres. El tema minutos para Eric García va a estar difícil. Va a estar difícil. Ahora bien, si yo no lo tengo en mi club, igual no podemos conseguir que se desarrolle tanto. Es complicado. ¿Qué deberíamos hacer con Eric García? Os pregunto. ¿Debería salir cedido o quedarse en plantilla? Lanzo la pregunta. Y a ver qué decidís. Según lo que decidáis, entro a negociar y hacemos que sea una cesión de un año. O dejamos en plantilla y rechazamos esto. Veo que apostáis porque salga cedido, pero tampoco es una apuesta muy firme, ¿eh? Es una apuesta tímida, ¿eh? Es una apuesta tímida esa que veo ahí. Ari García lo fichaste para entrenarlo, ¿no? Para España. Sí, claro. Claro, la idea es esa. Lo que pasa es que tenemos aquí una competencia importante. ¿Qué minutos va a tener en Tottenham con 79 de media? Me lo quedo. Ya veré cómo lo iré metiendo, pero es que si lo cedo no va a progresar tanto como podría progresar estando en mi plantilla. ¿Que en otro equipo puede jugar más? Puede jugar más. ¿Entonces sabes ese equipo? Creo que no, creo que no. Creo que no. Bueno chicos, quedan 4 horas, así que en principio no va a salir nadie más. En principio. Bueno, a ver, no va a salir nadie más de lo que no esté negociado, evidentemente. Suber estaba ya negociado, ha aceptado la cesión, así que se irá a Fiorentina. Y a falta de 1 hora tenemos un par de mensajes, pero yo creo que esto ya no es que no vale para nada. Ah, vale, Castro vendido, vale, que esto todavía no se había cerrado, perfecto. Y Eric García, el Atlético de Madrid. Bueno, mucho ánimo al Atlético de Madrid si tiene la más mínima intención de que yo le ceda a Eric García. Acabamos el mercado de traspasos y vamos a ver cómo queda todo. Vamos a hacer un vistazo general a cómo queda la plantilla. Y por cierto, acabo de leer oferta por Odegaard. Van de Beek y 90 millones. No, sí, Van de Beek será muy buen jugador, pero no. No, no hay nada que comentar en este sentido. Pues vamos a ver cómo queda la plantilla, sí. Vamos a echar un ojo a cómo queda la plantilla. Porque los titulares no se mueven, pero en cuanto a los suplentes, ¿qué tenemos realmente? Vamos a analizar qué tenemos realmente en cuanto a los suplentes del equipo. A ver, portero, por favor. Portero no ha salido cedido, tío. Este ya me va a perder potencial, tío. El Villén de Handanovic. Ya me va a perder potencial este. Bueno, a ver, en principio, el 11 suplente. Pues estaría formado por Pau Torres, Cucurella, Tomiyasu, Celic, en portería Lunin. Centro del campo para Camavinga, Renato Sánchez, que tampoco ha salido. Y Reñero Cubo, y después Reñero Cubo arriba, junto con Greenwood.
Y Vinicius. Sí. Sí, Vinicius no ha salido traspasado, por lo que se queda en plantilla. En cuanto a reservas, los más destacados, evidentemente, Guamanguituca y Eric García. Guamanguituca me importa un poco menos en este momento, pero Eric García hay que darle minutos. Pues así queda la cosa, ¿eh? Así queda la cosa y con un Vinicius que va a ser... va a ser suplente y... y tendrá minutos y... y vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver. Y vamos a ver con este Vinicius, ¿no? Porque... es que este Vinicius de 87 de media, pues tendrá que jugar. Tendrá que jugar, tío. Y por aquí no han quedado... bueno, Claesson también ha quedado por aquí, ¿eh? Claesson otro... pero Claesson es gilipollas, tío. Claesson tiene una oferta de Girona y rechaza, pues... pues Claesson es gilipollas. Pero con el resto a ver cómo, cómo apañamos, a ver qué hacemos, porque es difícil. Es bastante difícil esto. En fin, chicos, dejamos el directo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Yo creo que hemos estado muy bien hoy. Tendremos mañana día de descanso, mañana no habrá directo. Y mañana puede ser que empiece a preparar la nueva serie que haremos en YouTube. O que al menos iniciaremos en YouTube. Vale, la nueva serie del canal la vamos a hacer en YouTube y a partir de ahí vamos a ver cómo puede ir todo. Vamos a dejar el directo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima.